Buen día. Hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la válvula tricúspide y sus enfermedades, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por YouTube. A nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. Y en Guayaquil estamos, primero que todo, ¿no? Cali, estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador, de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre la válvula tricúspide y sus enfermedades. Ante todo, la válvula tricúspide es la que separa el ventrículo derecho de la cámara superior derecha, el cual distribuye la sangre a través de la válvula cardíaca, que cuando presentan enfermedades hace que las mismas se cierren, impidiendo el fluido de sangre. La válvula no se cierra apropiadamente. Esta fórmula se llama tricúspide, o esta válvula se llama tricúspide, porque está formada por tres membranas que reciben tejido de las paredes del ventrículo derecho del corazón. Este problema provoca que la sangre vuelva hacia la cámara superior derecha del corazón o la aurícula. Cuando la cámara inferior derecha se contrae, el aumento del tamaño del ventrículo derecho es la causa más común de esta afección. El ventrículo derecho bombea sangre hacia los pulmones, donde recoge oxígeno. Y hay unos signos y síntomas de la válvula tricúspide y sus enfermedades que podría ser por debilidad, por inflamación del abdomen, por fatiga, por cansancio, hinchazón de tobillos, hinchazón en los pies, cansancio, coloración amarillenta de la piel y edemas en los pies. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la válvula tricúspide y sus enfermedades son Cactus glandiflorus, Carbo vegetabilis, Corazón, Crotalus horridus, Lachesis, Pulmón, Tuja occidentalis y ventrículo derecho. Y hay unos medicamentos complementarios que hay muchos pacientes que requieren de otras fórmulas, de otros medicamentos para ayudar de acuerdo a sus síntomas, que los puede obtener o adquirir en la farmacia homeopática Kirpal de Cali o Guayaquil. Por ejemplo, la fórmula regurgitación de la válvula mitral es un complementario muy importante.
La fórmula estenosis aórtica, la fórmula antiinflamatoria derecha, la fórmula hipertensión pulmonar, la fórmula edemas hidrogenoides, los 21 antimiasmáticos K que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad, del país donde usted se encuentre, para tener el gusto de atenderlos para sus consultas. Y no olviden el Stemehans, el liberador de células madre adultas. Este es uno de los grandes nutrientes que viene desde los Estados Unidos y que le va a nutrir y darle vida a todos sus órganos. Al usted consumir el Stemehans, liberador de células madre, su propia médula ósea libera millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta al órgano o a la parte que la requiere, que necesita para sobrevivir. Puede adquirirlas en la farmacia homeopática aquí en Pal de Cali o Guayaquil. Y si usted desea que lo afiliemos, con mucho gusto, nosotros lo afiliamos. No le cuesta nada, es totalmente gratuita la afiliación. En la afiliación le damos un código y con ese código lo puede conseguir en muchas ciudades y en muchos países. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de atendernos. Y las causas de la válvula tricúspide para sus enfermedades podría ser por presión arterial alta, por mala compresión del corazón, problema de la válvula cardíaca, puede haber una fiebre reumática, una artritis reumatoidea, puede ser también por radioterapia, que hay gente que se han afectado. Por el síndrome de Marfan o por tumores carcinoides. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Es posible que le envíe un electrocardiograma, un análisis de sangre, un cateterismo cardíaco, una tomografía computarizada y una resonancia magnética, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral@hotmail.com. Ahí me informa de qué ciudad, de qué país está comunicando con nosotros para poder contestarle. Me informa qué tipo de enfermedad vivo de las que hablamos en YouTube. Y me apunta, o sea, el suyo o de la persona que quiera que atienda, de su familia, alguna amistad. Y me apunta todos sus síntomas, todo lo que usted sienta. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, El Organón de Hahnemann, Los Policrestos, Los Semipolicrestos, el de terapia floral, el vademécum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de iridodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y mi yo médico
Mi Yo Diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone amazon.com, luego pone libros en español y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Saque copia de la revista y regálesela a quien usted guste. Y ante todo, envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Hágale saber a todas sus amistades, a todos sus familiares, a todos los presidentes del mundo, a los ministros de Educación, de Agricultura, a las personas que están luchando en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen la capacidad, el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a los indígenas, a los campesinos, a los agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de millones de empleos enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y por todas partes del mundo. Hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.